Señoras, señores, jóvenes, niños y criaturas por nacer, a todos muy buenas tardes. Con permiso del Padre, quiero dirigirles muy breves palabras. El motivo de esta reunión es doble. Por una parte, la celebración de la Santa Misa para agradecerle a Dios y a la Virgen todas las bondades que han tenido para todo este pueblo, para todos nosotros, para esta gran familia que nos reunimos aquí. En primerísimo lugar, ser agradecidos con Dios y con la Virgen. En segundo lugar, el motivo de esta reunión es que Liliana, mis hijos y yo queremos agradecerle a todo el pueblo de La Barranca sus oraciones, su amistad y la caridad que tuvieron para mi persona y para mi familia durante mi secuestro. Yo, como ranchero que soy, solía decir cuando estaba en cautiverio que cuánto puede deber un hombre que con la vida no pague. Sin embargo, cuando salí en libertad, gracias a Dios, gracias a la Virgen y gracias a las oraciones de ustedes y de millones de personas, entendí que en muchas ocasiones el hombre ni con la vida paga lo que ha recibido de Dios, de la Virgen y de ustedes. Esa forma de pedir, de rezar, esa caridad que tuvieron para conmigo, la quiero corresponder con mi cariño, con mi gratitud, aunque sea reflejada en una comida como esta y en muchos encuentros que tengamos. Tengo el gusto de decirles rápidamente que hace unos días que vino el presidente de la República con un grupo de su gabinete y con otras personas de gobierno, quedé con el presidente de que en estos próximos días íbamos a hacer una dotación, una donación de 50,000 metros cúbicos de agua que le están faltando a este pueblo. El presidente lo aceptó, dio las instrucciones de que eso se hiciera pronto, porque yo voy a regalar a este pueblo, correspondiendo un poco a su cariño, 50,000 metros cúbicos de agua, y le vamos a pedir al gobernador que no se haga tarugo, que haga el pozo y que lo instaure. Un aplauso para el gobernador, para que se sienta comprometido. Gracias. Como eso, vamos a ver un centro de salud. Aquí vino el secretario de salud y también se comprometió con el presidente y con nosotros de que pronto vamos a hacer un centro de salud que está haciendo muchas faltas. Y también vamos a hacer algunas otras cosas, pero necesitamos la ayuda de ustedes para que todos unidos, sin divisiones, sin confrontaciones entre unas familias y otras, podamos vivir en paz, podamos estar tranquilos y pueda mejorar la gente. Yo veo un resto de chamacos, de escuincles, parece que no tiene otra cosa que hacer más que hijos. Y eso sí, ahí le vamos a ir reduciendo un poco, ¿eh? Porque pues no va a alcanzar el agua. ¿Y de qué sirve que metamos más agua? Sí, vamos a necesitar otros 100,000 metros cúbicos. A ver qué, cómo se arreglan, pero ahí le van bajando. De todas maneras, mil gracias por acompañarlos. Les mando un abrazo a todos muy fuerte, de todo corazón. Y les agradezco esas oraciones, esa amistad y esa caridad que han tenido para conmigo y para con mi familia. Que Dios los bendiga y que nos veamos muy próximamente aquí cuando estemos estrenando ya el chorro de agua, que buena falta les hace para que se bañen todos los días. Que pasen buena tarde.